Salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia Somos la comunidad de la nueva conciencia. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero si queréis volver a disfrutar de esta entrevista, podéis hacerlo también en diferido a través de la multiplataforma. Y ahora ya sí que sí, para no perder ni un segundo más, os voy a presentar a quien tengo el honor de acompañar hoy. Ella se llama Paula Iregui y por si acaso todavía no la conocéis. Os la voy a presentar un poquito, aunque ya os adelanto que os va a encantar porque es un amor. Ella es psicopedagoga con 14 años de experiencia como profesora de preescolar. Además también es gestora del centro de sanación y tiene 23 años trabajando como terapeuta. Nos ha traído hoy un tema maravilloso y sobre todo súper importante, sanar la herida del alma y vivir en plenitud. Así que lo primero de todo vamos a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Un placer acompañarte. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Pues para mí también un placer estar aquí en esta casa que es mi Italia. Yo soy súper seguidora de ustedes. Estoy encantada de estar hoy aquí acompañándolos. Bueno, pues nosotros estamos encantados de que estés aquí con nosotros, Paula, y esperemos que, bueno, que, que sea la primera de muchísimas veces que vengas sí. a acompañarnos. Así que bueno, claro no vamos sí. a perder ni un segundo más y vamos a empezar con el tema. Porque eh, las heridas del alma, yo creo que, que las tenemos todos, pero un poco para introducirnos en este tema, por si todavía hay personas que nos están viendo que no la identifican muy bien, yo quiero que nos cuentes un poquito para introducir qué son las heridas del alma, cómo podemos identificarlas. Bueno, esa es una pregunta amplia y la verdad es que nos puede tomar algo de tiempo para reconocerlas. Pero a mí me ha inspirado mucho un trabajo de Liz Bourbon eh, que habla de las cinco heridas del alma, creo que las tipificó y según mi experiencia, en mi propio trabajo personal y con pacientes, yo creo que son esas cinco. Las cinco tienen características diferentes que son inclusive como fáciles de identificar porque tienen como libretos de Netflix o de dramaturgias específicas, ¿no? Entonces son cinco y las voy a decir despacio para que las vayan sintiendo y, y a veces solo con escuchar el nombre pueden llegar a decir, uy, esa me suena, esa me suena. Entonces está abandono, humillación o abuso, traición rechazo injusticia y ya no son más porque a veces cuando hablas de las heridas esto es lo que me gusta mucho del trabajo de Liz es que es que las simplifica y las tipifica como arquetipos no entonces cada una tiene una forma muy específica de sufrir pero también sí cuéntame ah cada una tiene formas muy específicas de sufrir y están basadas en juicios muy específicos también. Si quieres, te, se los digo para que empiecen como a, a sentir también con cuál de ellas se identifica. El abandono es una herida que surge de una interpretación que hemos hecho desde la, desde la impermanencia de este, de este lugar donde vivimos, de este plano de 3D, en donde creemos que la gente se va y nos deja. O sea, nos dejan, nos pueden dejar en cualquier momento. Me, me dejaron. sí, es como ese juicio. la herida del rechazo tiene un juicio sustancial que dice algo así como lo que yo soy no es aceptable. ni por mí o por el otro. sí o sea, no, no me aceptan. no, algo hay en mí que no me hace no ser aceptable. la herida de la traición es una herida que eh, es como yo no merezco la verdad. sí. Eh, lo que yo merezco es que me digan mentiras, que me mientan, es esa es digamos como el juicio primordial de la traición. La idea de justicia es que las cosas no están en orden, sí. Esta tiene una una digamos como una idea, un juicio muy muy general que dice que eh, yo, la gente buena le va mal y la gente mala le va bien, una cosa así, ¿no? Es como, como yo que soy tan bueno y me va tan mal y en cambio esta persona es como viene de la idea de que hay buenos y malos y de que eh, la justicia no está equilibrada. Y bueno, la humillación es una herida que tiene un juicio de eh, yo no merezco respeto, yo eh, soy un objeto, ¿sí? Para alguien, yo puedo llegar a ser un objeto y desde ahí puedo ser transgredido, ¿sí? Eso es lo que me merezco, me merezco la transgresión y la, y la violencia, ¿no? El maltrato. Son, son fuertes, yo sé que son los juicios fuertes, pero ahí están, y eso es, digamos, como el juicio que hacemos y la interpretación que hacemos con base a los eventos que hemos tenido en la vida. Esa sería, digamos, como la tipi tipificación de ellos. No sé si te queda claro. Sí, yo creo que sí que nos ha quedado muy claro. Sabemos que es un tema amplio, que bueno, que tú llevarás muchísimo tiempo Amplísimo. dedicándote a ello. Y es muy sí. difícil en este tiempo poder explicarlo todo en profundidad, sí. pero yo creo que más o menos hemos entendido un poco el concepto. Entonces yo ahora quiero preguntarte, Paula, ¿cómo nos influyen esas heridas en nuestra capacidad de vivir en plenitud eh, espiritual? Bueno, mira, ahí es donde está el tema y es donde está mi propuesta, ¿no? Ya aquí ya está hablando Paula Ayregui. Es que mira Sandra y para todos he descubierto una cosa cuando he ahondado en las heridas en todos sus libretos, sus guiones que desde cada herida hacemos, o sea, lo que más nos duele ni siquiera fue lo que pasó ni siquiera tampoco la interpretación que hemos hecho. Lo que más nos hace sufrir es que en nombre de cada una de ellas renunciamos a un aspecto esencial de nuestro ser. Entonces, aquí les voy a contar cómo es que es. Entonces, desde el abandono. Desde el abandono y todos sus guiones que podemos podríamos aquí durar años hablando de cada una de ellas, pero lo que es importante acá es reconocer que el sufrimiento está en el en el en la renuncia que nosotros mismos hemos hecho. Nadie ha hecho eso con nosotros. Lo hemos hecho de manera inconsciente porque pues claramente nadie hace esto de voy a sufrir tan rico de esta manera, sino lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, mi invitación es a darse cuenta. Entonces, desde el abandono renunciamos a la libertad, a la libertad de poder elegir, por ejemplo, voy a dar ejemplos muy sencillos, porque esto es un tema muy profundo, pero es como para que se den una idea. Renunciamos a ir al cine que quiero ir porque a mi pareja no le gusta ir al cine y si no voy... Y si me voy para el cine y lo dejo, entonces me va a abandonar. Es decir, renunciamos a la libertad, a esa libertad de poder elegir por, nuestros, por, por nosotros mismos, nuestros gustos. Y desde ahí pues vienen todas las codependencias, las dependencias, todo eso. Pero es a esa libertad a la que renunciamos. Y eso es lo que de verdad nos hace sufrir y duele mucho. Desde la herida del rechazo, renunciamos a la posibilidad de ser nosotros mismos a nuestra espontaneidad y a la manifestación de lo que realmente somos. Entonces, desde ahí nos ponemos como una especie de máscara, Sandra, y a todos. Eh, para que Máscaras que pensamos que son las que los demás van a poder aceptar y renunciamos a, a, a ser nosotros. Y eso es lo que de verdad nos duele. En la herida de la traición es una herida que nos lleva a renunciar. Fíjate que esta es un, po esta es un poco recobecuda, porque así son, así son las, estas, estas historias dramáticas del ego. Y es que renunciamos a la conexión de la, con la vida. Y, la, y las personas me dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? que tiene que ver la traición con la renuncia a la vida? Porque es que como sentimos que perdemos la confianza, no podemos confiar porque nos van a mentir, porque nos van a traicionar, porque nos van como decimos en Colombia, nos van a clavar el cuchillo por la espalda. Entonces, renuncio a salir a la vida. Es la manera en que evito que me, que me traicionen, que me mientan o que me hagan daño. Entonces, lo que realmente duele desde esa herida es esa renuncia que hacemos. Eh, bueno, desde la humillación, la, desde la herida de la humillación, renunciamos a la posibilidad de, de cuidarnos, ¿no? Eh, eh, y a... El autocuidado es una renuncia brutal, porque una de las cosas que hace la herida de la humillación es que tergiversa totalmente los lenguajes del amor, ¿sí? Comenzamos a creer que por si nos maltratan es porque nos quieren, ¿sí? Hace poco tuve una consulta con un paciente que decía que su pareja no los no los celaba y por lo tanto no le no lo no lo amaba. ¿Ves? Es como, pucha, o sea, es como yo digo, "Ajá, entonces está totalmente tergiversado, entonces renunciamos al autocuidado y renunciamos a la posibilidad de reconocer que somos seres íntegros, a esa integridad que merecemos cuidado y respeto, al igual que todos los demás. Y bueno, eh, me falta una, que creo que es la herida de la injusticia. La herida de la, el, desde la herida de la injusticia hacemos una renuncia brutal. Ah, no, creo que no, sí. No, esa no le ha dicho. Hacemos una renuncia brutal, Sandra y todos, porque renunciamos a la posibilidad de la paz. ¿Eso qué quiere decir? Desde la herida de la injusticia, uno de los mecanismos de defensa es tener la razón. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces han sentido que tienen la razón? Sí. O como dice Gary que es un maestro del curso de Milagros. Yo también soy estudiante del curso que dice, dice. Pues, igual es mejor personal, prefiero no tener la razón y prefiero tener paz. Así sean unos tarará que no se lo merezcan. Entonces, desde la herida de la injusticia, ¿sí? renunciamos a esa paz, ¿no? Porque nos agarramos de la, de la guerra, de la necesidad de tener la razón y de hacer justicia por nuestras propias manos. Entonces, renunciamos a la paz. Entonces, mira todo el sentido que tiene esto. Bueno, entonces, eh, aprovechando esto, quiero preguntarte eh, cuál es la importancia realmente de hacer consciente estos aspectos para nuestro proceso de sanación. Bueno, es muy importante ser consciente de estos aspectos aspecto porque aquí es cuando la víctima se va a la Patagonia. Estoy en Sudamérica, en el norte, o sea, a la Patagonia. ¿Por qué? Porque se nos acaba la justificación de, de, de me hirieron y desde ahí se justifica toda esta renuncia. ¿ves? Entonces tiene mucho sentido porque nos hacemos cargo, nos hacemos cargo de nuestro propio sufrimiento y dejamos de depender de, de los demás y realmente en ese momento es que podemos escuchar el llamado que cada una de estas heridas nos hace. Porque si las heridas supuran algo, lo que supuran es luz. Sé que es un poco raro decirlo así. ¿Por qué? Porque cuántas veces, Sandra, pregúntate tú y preguntémonos todos, ¿cuántas veces hemos sentido que repetimos una y otra vez, repetimos una y otra vez, la misma historia vuelve y me pasa, ¿no? Estaba, eh, tenía una pareja y era morenito, bajito, ¿sí? Y, y lo cambié y ahora es alto, rubio o azul. ¿Sí? Y vuelvo y vivo lo mismo, ¿no? o como me pasó con una paciente que venía con el, la quinta pareja y todos se llamaban Jaime y venía a intentar convencerme de que esta vez era diferente. Yo decía, no, estás haciendo lo mismo. ¿Y, y por qué pasa eso? Pues claro, ahí la víctima y el ego se, se, se mejor dicho, se alimentan y, y sufren delicioso. Y hacemos quinta te, temporada de Netflix, es bueno. En fin, capítulo 15 de la misma historia, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la herida está haciendo un llamado. ¿Está un llam haciendo un llamado a qué? A recuperar, a integrar eso, a lo que hemos renunciado, en nombre de toda esta interpretación y de todos estos juicios que hemos hecho a, a través de estas heridas. Entonces, fíjate tú. Eh, Sandra y todos, imagínense cómo no sería, cómo no es vivir en plenitud si yo a través de superar eh, la herida del abandono recupero mi libertad, mi autonomía. Desde la herida del rechazo recupero mi autoestima, mi posibilidad de expresarme tal y como soy, independientemente de lo que opinen los demás. Si recupero la verdad, la honestidad y la verdadera confianza que viene del discernimiento de ir más allá de las máscaras, superando la herida de traición, escuchando su llamado. Dime si no vamos a estar en plenitud, si estoy viviendo en la paz que me trae el perdón profundo desde la herida de injusticia y dejo de que intentar tener la razón y de vengarme. Yo escribo un sutra que dice, por mínimo gesto de venganza que tengas en tu mente y en tu corazón, aún estás sufriendo mucho. ¿Y cómo no vamos a tener plenitud si has recuperado la integridad, el profundo respeto por ti mismo y el autocuidado desde la herida y la humillación? Eso es plenitud pura. ¿Sí o no? Sí, sí, totalmente. Eh, Paula, entonces, eh, ¿cuáles son. Bueno, quiero que me digas los beneficios y si nos, si nos puedes dar alguna herramienta para poder solucionar esto un poco. No solucionarlo porque, bueno, es, esto es un proceso, no, yo, nosotros siempre lo decimos, es un proceso de. Proceso total. De uh -huh. practicar todos los días. Pero bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa o desde nuestro hogar para poder eh, facilitar un poco esto? Bueno, mira, los beneficios, voy a dar primero un beneficio y después les voy a dar. Una herramienta que estamos usando muchísimo en Flor de Agua y que nos está funcionando muy bien, tanto a nivel personal como con pacientes. Mira, el mayor beneficio de poderlo ver como realmente es, es que primero, mmm, renunciamos, liberamos de una vez la identificación con la víctima, que es lo que nos atrapa en procesos de sufrimiento y nos hace casi que imposible poder sanar. O sea, es un gran beneficio. Y por el otro lado, el, el, el otro gran beneficio es que desde aquí, al darnos cuenta que nosotros hemos sido los que hemos renunciado a esto, entonces, digamos que retomamos esas, esa verdad esencial, esos aspectos esenciales nuestros, y podemos actuar en consecuencia y ganar una vida llena de salud, plenitud, relaciones sanas y abundantes. Bueno, eh, ¿cuál sería la herramienta? Bueno, hay una herramienta que me encanta y es, los invito a que se compren un cuadernito muy portátil y lo vamos a llamar el cuaderno del spam. Sí, así en, en, en los correos hay una parte que es spam. ¿Qué es el spam? Pues es todo eso que nos sirve, ¿no? Eh, también se puede llamar basura, pero a mí me gusta llamarlo spam porque esto es una programación. Hemos sido programados para sufrir desde estas heridas. De esta manera. Entonces estamos desprogramándonos. Entonces, cada vez que estén teniendo sensaciones, eh, pensamientos así, como decimos en Colombia, bizarros o rayados, es decir, como cuando el caos llega, que todos sabemos cuándo llega, abren su cuaderno de spam y escriben las frases que resumen lo que están pensando. Como entendiendo que eso en realidad es basura y que hay otra manera de ver esto, eso por un lado, y ahí se preguntan, ¿cuál es la herida que está hablando en este momento? Es una manera de desidentificarnos de ella, ¿no? no yo no soy abandono, yo no soy abuso, yo no soy traición, ¿sí? ¿Cuál es mi herida que está hablando en este momento? Y registre ah, es humillación, pero también tiene un poquito de rechazo, bueno, hágale, porque a veces llegan, eh, ellas son amigas y, bueno, madre, a veces son, eh, se confunden, entonces, ¿cuál es la herida? Y, le, y la siguiente pregunta es, ¿a qué estoy renunciando desde este discurso? ¿Sí? Estoy renunciando a mi libertad, estoy renunciando a mi autoestima, estoy renunciando a mi integridad, estoy renunciando a la paz, eh, bueno, en fin. Y desde ahí una vez lo registran también, una vez lo registran dicen, ¿qué quiere hacer para recuperar a este aspecto esencial mío al cual estoy renunciando qué quiero, qué necesito hacer y seguro, o sea, les digo pónganle la firma, les va a llegar la respuesta de manera perfecta y lo hacen y van a ver cómo empieza a haber un proceso de recuperación y de integración a través de escuchar las heridas del alma y trabajar por la plenitud que es lo que realmente nos merecemos pues claro que sí totalmente Paula y a mí ya por último me gustaría eh, preguntarte si es posible que nos pongas algún ejemplo concreto de algún paciente con alguna historia que a ti te haya llamado muchísimo la atención y que bueno que haya conseguido no sanar esa esa herida y poder vivir en plenitud pues mira el paciente soy yo voy a darles un ejemplo personal resulta que yo uh, por mi historia de vida eh, me encontré con la muerte, el fallecimiento de personas cercanas, muy cercanas, eh, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. En mi infancia falleció mi hermano menor, en mi adolescencia falleció mi, herma, mi madre de manera muy temprana y en la adultez falleció mi pareja. Entonces, eh, y yo viví pánicos de abandono, pánicos abandónicos, eso tiene, mejor dicho, es la herida del abandono. O sea, multiplicada por 50.000. Pero les quiero contar que trabajando mucho mi herida de abandono, que además es una herida muy frecuente, es que, es que es, casi que surge desde el parto, ¿no? El, el parto y el trauma del parto es una, herida, es una herida de abandono. Ahí ya comienzan las historias, ¿no? Eh, llevo 15 años ya, y, pero no voy a gritar victoria porque... Porque cada vez que yo he dicho yo ya he superado esto, viene eh, mi yo superior o lo, lo que sea, o la vida, y me dice, bájate ese moño que estás en proceso. Porque eso sí, mientras que estemos en esta percepción de estar encarnados en, puerto, en cuerpo, estamos en pro proceso. Pero les puedo contar que hace 15 años no tengo un pánico abandónico de ninguna clase y mis procesos de ansiedad han bajado casi que a, muy, a niveles... Muy, muy naturales. Entonces, sí se pueden, sí se puede, sí se puede. O sea, mi destino hubiera sido eh, tomar ansiolíticos de por vida. Con esa historia clínica, sí. Pero trabajándolo así, les quiero contar que sí se puede. La paciente soy yo. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de escuchar eso, Paula. Así que bueno, ya queda esta última, estos últimos minutitos. No sé si quieres eh, recalcar algo importante que se nos haya olvidado mencionar eh, antes de que nos vayamos con las preguntitas del público. Cuéntanos. Pues no, yo lo que sí quisiera de decirles, ojalá les quede grabado aquí y acá en el corazón. Y es que no le tengan miedo a mirar sus heridas. Usen su cuaderno spam. Van a van a descubrir muchas cosas. Mírenlas. Más miedo les debería dar no verlas. Porque el no verlas, eh, como decía Jung, lo llamarás destino. <laughs> eh, te llevará a seguir repitiendo una y otra vez historias que muchas veces ya te tienen cansado. Y, y bueno, puedes elegir el camino de la saturación porque igual lo vas a hacer. Igual lo vamos a hacer. De una manera o de otra, entonces, ¿para qué esperar? No esperen, háganlo ya. Totalmente de acuerdo, Paula. Así que bueno, animaros a todos a que empecéis hoy a sanar esa herida, que siempre hay que empezar y, y qué mejor, como, como dice Paula, que hacerlo lo más pronto posible. Bueno, Paula, antes de irnos con las, las preguntitas del público, vamos a hablar un poquito de dónde pueden encontrarte, de tus redes sociales, dónde pueden eh, contactar contigo para un poco para acceder a, tu, a tus conocimientos. Bueno, miren, la red que más usamos en Flor de Agua está en Instagram. Eh, es muy fácil, aquí abajo creo que está registrada, pero se lo digo. Busquen en Instagram Flor de Agua Col de Colombia. Ahí nos encuentran y ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir. Ahí pueden darse cuenta pues de muchas cosas que hacemos y estar informados de pues, sorpresitas que vienen en camino desde Flor de Agua para, para las personas. Seguirlas acompañando a, a crecer y a sanar sus heridas. Maravilloso, Paula. Y bueno, recordaros a todos los que nos estáis viendo que las redes sociales de Paula están aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que podáis pinchar directamente en el enlace y mmm, contactar con ella. Vamos a empezar, si te parece, Paula, con las preguntitas. Vamos a empezar por Silvia Villama, Villamizar. Perdón que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Colombia. Dice que está pasando una situación de bloqueo y quiere saber y, y está sin trabajo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué les recomiendas? Ok. Eh, bueno, mira, yo lo que les recomiendo es que, bueno, eso no lo he dicho. Pero como las heridas tienen límites, yo le recomendaría a Silvia y a todos los que están, digamos, con dilemas laborales, que revisen mucho la herida, cuál fue la herida fundamental en su relación con su mamá. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron abandonados, rechazados, traicionados, o sea, injusticias, o fueron o, eh, o estuvieron en la humillación en el abuso? Porque todo lo que tenga que ver con la parte laboral. Eh, está afectado por la herida que vivimos en la relación con la madre, con la mamá. Entonces, pues yo siempre digo que las mamás hacemos nuestro mejor esfuerzo y que siempre lo hacemos desde el amor, pero es importante revisar y hablar con esa niña interna. O sea, es una buena recomendación para todos también hablar con el niño interno para que les cuente, porque el niño interno es el que graba, el que tiene guardadas toda la información de las heridas desde la infancia. Entonces, esa sería mi recomendación para Silvia. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos que le sirva muchísimo. Y muchísimas gracias también Silvia por esa preguntita. Seguimos con más preguntas. Nos vamos a, a ahora con Jenny, que nos pregunta desde YouTube y lo hace desde México. ¿Quiere saber cómo quitarse esos bloqueos para generar ingresos? Otra vez. Bueno, yo casi que le repetiría. Eh, lo mismo a Jenny en México, ¿sí? Revisa, eh, revisa la manera en que, en que miraban en, en casa desde chiquita su eh, relación con la abundancia. Eh, digamos que todas las heridas, no podría decirle qué herida sea porque cada una es muy específica y estos son como huellas digitales, ¿no? Entonces no puedo decir, pero lo que sí le puedo decir es que revise cómo desde alguna de estas heridas, desde niña en su clan familiar aprendió uh, desde la escasez y, y desde cuál herida tiene prohibido eh, manifestar, manifestar la abundancia de manera concreta en este plan. Porque una de las cosas que pasa con las heridas, estas preguntas están buenísimas, es que nos prohibimos, nos, no, nos, nos prohibimos cosas. O sea, perdemos, perdemos la, una noción fundamental, esencial. Y es que tenemos derecho a la vida, a la abundancia, al amor, tenemos derecho, ¿sí? Entonces perdemos ese derecho en nombre de las heridas. Entonces yo le recomendaría eso a Jenny. Muchísimas gracias también por esa respuesta. y a todos los que estén en esta situación. Claro que sí, por supuesto. Hay, sí. Bueno, vamos a intentar un poco a ver si hay alguna pregunta diferente. Es que hay veces que se repiten esas mismas esas mismas dudas, ¿no? En uno y en otros. Seguimos con María de los Ángeles Aparicio, que nos escribe a través de YouTube también y quiere saber si podemos sanar con el niño interior que son, que somos. Dice que su vida no ha sido muy fácil y quiere saber cómo puede empezar bueno, pues yo le diría a maría de los ángeles y a todos que está muy bien enfocada. o sea, el trabajo con el niño interior es un trabajo básicamente eh, el trabajo con las heridas. ya vuelvo y lo repito. el niño interior guarda, ese arquetipo guarda eh, toda la información de las heridas. hay ejercicios increíbles con el niño interior. o sea, pueden eh, sentarse e imaginarse que que están hablando con él y le preguntan cuál es la herida no eh, cuál es la huella que tenemos cuál es la renuncia que estamos haciendo eh, qué es lo que no hemos acabamos de integrar y cuál es el camino el niño interior es el trabajo con el niño interior es perfecto pueden preguntarle también pueden escribir a mí me gusta mucho la escritura para sanar y es tener un cuadro que se llama el niño interior Llamar al arquetipo y preguntarle y escribir, escribir mucho. Eh, otra cosa que les recomiendo es, eh, les recomiendo a todos, a María de Los Ángeles también, es que mire el el álbum de la familia, mire sus fotos de niña, sí, porque es impresionante cómo en las fotos quedó registradas las heridas. Sí, si estábamos felices, eh, bueno, cómo estábamos. Y, y en qué momento con respecto a la familia con respecto a la propia vida los cambios y, y, y es un muy buen dato es muy buen dato mirar las fotos y el otro ejercicio que les recomiendo a todos y a María Los Ángeles también es que hagan un cuento con la propia historia eso lo hacemos mucho en nuestra formación con nuestra gente y es hagan un cuento con su propia historia contándosela a su niño interior ¿No? Entonces, había una, como se lo cuentas a un niño, había una vez un papá que era tal y una mamá y se juntaron y se conocieron y le ponen la foto y, y, y tuvieron a esta bebé y a esta bebé le pusieron este nombre y van contándole a su niño interior la historia. Ustedes no se imaginan lo reparador y la cantidad de cosas que salen ahí que simplemente se liberan y le damos la oportunidad a nuestro adulto de poder contarle a ese niño la historia y contarle, mira, no fue tan grave, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Mira, no fue tan grave eso que pasó, no fue tan grave. Con todo, y que hemos, que hemos tenido esta herida y que hemos renunciado a esto, mira todo lo que hemos vivido, porque eso es verdad. <laughs> o sea, la plenitud siempre ha estado, pero no nos damos cuenta porque estamos ahí eh, hablando desde las heridas, exactamente. En nuestras cosas, o sea, en nuestros videos, <laughs> en bueno, nuestras dramaturgias, le llamo yo. Sí. Nuestro, nuestro drama, que además cada, cada uno tiene el, el suyo. Y bueno, hay Exacto. que aprender un poquito eso, a, a soltar un poco y, y aprender a ser feliz, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas y reírse. gracias. Total, reírse. Reírse no, no fue tan serio. Eso, además, eh, la risa que es contagiosa y una sonrisa siempre es. Mm, Siempre que tú sonríes, la otra persona te va a devolver una sonrisa y eso es maravilloso. Así es. Mira que el Maestro Jesús lo dice en el curso de milagros. Lo único que te pasó en realidad es que decidiste ir por tu propia cuenta, renunciaste a la guía y al acompañamiento divino y te lo tomaste en serio y se te olvidó reírte. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que le sirva muchísimo y seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Marta Rocío, boca negra, que nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde México. Ella dice, nos cuenta que nunca ha tenido una buena relación con su madre. ¿Quiere saber eh, qué, pueden, qué puede causarle, eh, qué bloqueos puede causarle esto? Ok. Bueno, pues... Eh... Yo le, yo le diría a ella y le diría a todos que no se enfoque tanto en los efectos, sino que se enfoque en las causas. ¿Vale? Las causas donde están en, en la herida, en la interpretación de herida que hemos hecho. Y va más allá de las formas de vínculos que hemos tenido. ¿sí? Eh, entonces yo le recomiendo que no, no, no mire tanto los efectos, sino que mire sus causas. Por ejemplo, es como si tuviéramos hepatitis, sí, que es una enfermedad. Cuando tú tienes hepatitis, <coughs> se te pone la piel amarilla y haces y tu orina se pone café, sí. Entonces es como si estuvieras preocupada porque hago con mi piel amarilla y con mi con el color de la orina que estoy teniendo, sí. Entonces voy al supermercado, me compro una base, me maquillo para tapar, digamos, la piel amarilla. Y, y como remolacha, a ver si cambia el color de la orina que estoy teniendo. No, el problema no está en la piel amarilla ni en el color de la orina. El problema está en la hepatitis. Y yo me la paso diciendo esto todos los días. Vamos a mirar las causas y no los efectos. ¿Cuáles son las causas? Estos, las heridas. Eh, y, y y y y yendo más profundo, la causa es la renuncia que hemos hecho. En nombre de la herida, a esos aspectos esenciales. Vuelvo y lo digo otra vez. No sé si le contesté. De pronto no le gustó mi respuesta, pero, <laughs> pero eh, no es un pase mágico. La magia no existe. Y hay que ir a las causas, no a los efectos. Cuando las causas liberan, los efectos cambian. Pues muchísimas gracias. Yo espero que sí, que le sirva muchísimo tu respuesta. Esperemos, esperemos que sí. Y vamos a seguir con más preguntitas. Le damos las gracias por esa pregunta. Seguimos con María Ángeles Iñiguez que nos pregunta ¿Cómo puede sanar el tema con la comida? Dice que siempre tiene hambre. Mm, sí. Bueno, fíjate. Yo. Uh te diría que ese es una, uno de los aspectos típicos de la herida del rechazo. Yo le, yo le o sea, digamos que eh, tiene que ver con la lactancia, tiene que ver con la forma en que mamá la lactó, la nutrición, cómo, cómo está su nutrición. Yo le recomendaría a todos dos cosas. Una, que mire su herida del rechazo. Esto es típico de esa herida. Eh, en alguna de las formas en que sentimos el rechazo es cuando se nos quita la nutrición, cuando la nutrición eh, no nos es, es dada. El bebé siente rechazo cuando la mamá eh, por alguna razón no le puede dar, no le puede lactar. Es muy primario muchas veces y muy inconsciente. Yo le recomendaría que revisara, por un lado, cómo se está nutriendo, no solo en, desde la comida como tal, sino que escucha, que está escuchando, que recibe, ¿no? Cómo se nutre, qué conversaciones tienen, son nutritivas, no son nutritivas, eh, cuáles son, eh, digamos, los lugares que, que visita, son lugares pesados, poco nutricios, o realmente está visitando o está teniendo espacios nutritivos. Yo le diría que revise eso, más allá de la comida, porque muchas veces también puede pasar, y... Gracias, María de los Ángeles, porque la herida del rechazo está ahí muy fuerte. Pues muchísimas gracias a ti, Paula, por esa respuesta. Seguimos eh, con, no sé si la última pregunta, no sé si nos va a dar tiempo a contestar más. Pero bueno, quiero también leerte un poco eh, el feedback de, de los comentarios, porque eh, todos son comentarios de amor, Paula, y siempre me gusta leértelos un poco. Y ahora vamos a ir con eso, pero antes vamos con la pregunta de José. José nos escribe desde Argentina y quiere saber. ¿Cómo podemos identificar esos aspectos esenciales del ser a los que hemos renunciado? Sí. Bueno, mira, siempre, eh, qué buena pregunta. Siempre que tengas malestar, malestar, incomodidad. Por pequeñita que sea, así como no hay grados de dificultad en los milagros, tampoco hay grados en el sufrimiento, ¿sí? A veces eh, el ego tiene una condición, una de sus estrategias es inflar. Lo que, no, lo que no es importante y minimizar lo que sí es importante y tenemos que mirar. Entonces, eh, digamos que la recomendación que yo le daría es cualquier mínima molestia, cualquiera o grande, no importa si el dolor es grande o es pequeño, entre comillas, eh, es importante revisarlo. ¿Qué es lo que me molesta aquí? Eh, eso es una pregunta muy importante hacérsela. Inclusive es muy importante permitirse sentir las emociones. Ese es todo un desarrollo que tengo, que se llama el mapa de las emociones, que si quieren, algún día hacemos un, un live sobre ello. Pero es permitirse sentir, porque, porque cuando sientes la molestia y le das voz a esa molestia, ¿no? Eh, por ejemplo, el dolor es la queja, ¿no? Y, y cómo nos cuesta de trabajo quejarnos. Entonces, darle expresión, las emociones no se superan sino se transitan eh, y nos porque ellas vienen a contarnos cosas y es muy importante escucharlas entonces cualquier molestia pone atención dale vía escribe escucha llora queja tu dolor llora tu tristeza eh, expresa tu rabia eh, habla habla de tu miedo di a lo que le tienes miedo porque esa es digamos como la manera de poder Encontrar todo lo que el ser interno nos está queriendo decir, y ahí pueden haber grandes datos para poder reconocer estas cinco. Cualquiera de estas cinco, no hay más. Esa es la buena noticia también. ¿No? Suficientes. suficientes no, no, la verdad sí. que sí. Bueno, pues, muchísimas Exacto. gracias por esas respuestas. Ha sido todo un placer poder estar aquí contigo en, este, en esta pequeña parte de, de preguntas y respuestas. Así que, eh, bueno, leerte un poco también el agradecimiento de todo el mundo. Es decir, eh, decirte que eh, a todo el mundo le ha parecido una charla súper bonita y súper eh, entrañable. Así que... Eh, te lo agradecemos y bueno, te damos la enhorabuena, Paula, aunque confiábamos muchísimo en ti. Antes de irnos y de despedirnos, que ya nos queda poquito tiempo, por eso no nos da tiempo a contestar más preguntas, me gustaría deciros que eh, podéis dejar vuestras preguntas, las que se hayan quedado sin contestar, o si surgen algunas nuevas, en los comentarios para que Paula pueda pasarse en huequitos que ella tenga a contestar todas vuestras dudas. Así que bueno, antes de irnos y de despedirnos, Paula, a mí me gustaría que nos recordases de nuevo tus redes sociales y qué podemos encontrar en ellas por si acaso hay alguien que haya llegado un poco más tarde y no se haya enterado. Bueno, sí, eh, mi red principal, la que usamos en Flor de Agua, que es nuestro centro de sanación. Aclaro, estamos estrenando nuestra nueva sede. Aquí estoy en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Bienvenidos. Y uh, nuestra red principal es uh, Flor de Agua Col en Instagram. Ahí nos encuentran, ahí nos pueden seguir y ahí les estaremos informando sobre nuevos datos, sobre sorpresas que vienen muy interesantes, eh, sobre nuestras terapias, cómo tener sesiones con nosotros. Y, eh, bueno, y también los programas de profundización que los hacemos de manera presencial aquí en este hermosísimo lugar. Eh, bienvenidos. Esto sería. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Paula. Ha sido todo un placer poder acompañarte. Y bueno, yo como te he dicho antes, espero que vengas muchísimas veces más. Ya me has dicho otro tema para poder hacer otro directo. Así que bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos para que vuelvas cuando quieras para seguir enseñándonos un poquito más eh, acerca de, de tu conocimiento. Que bueno, que como hemos dicho antes, tienes muchísima experiencia y, y nosotros lo agradecemos muchísimo. Así que nada, un placer por mi parte poderte acompañar, haberte podido acompañar en el día de hoy. Espero poder hacerlo en muchas más ocasiones, Paula. Te doy la palabra para que te puedas despedir, pero de parte de todo el equipo de Mindalia, agradecerte que vengas y nos regales un poquito de tu tiempo. Bueno, Sandra, no, muchísimas gracias a ti. Ha sido encantador compartir con la gente de Mindalia. Muchas gracias a Dolores, a todos por haberme encontrado, porque si no yo nunca hubiera estado por aquí. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad sentí la buena vibra de todo el mundo escuchando con su corazón abierto. Les agradezco mucho. Y bueno, aquí estamos, ya saben dónde estamos y es muy fácil acceder a nosotros. Eh, un gran abrazo para todos. Bueno, pues uno para ti también, Paula. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando a través de la pantalla. Sabéis que formáis parte de esta gran familia que sin vosotros no seríamos nada. Así que, bueno, siempre agradeceros que estéis aquí con nosotros y recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si os ha gustado esta entrevista, ya sabéis, dejad un me gusta, compartir esta información con todas las personas de vuestro alrededor que, que quieran sanar las heridas o que todavía no las identifiquen y, y bueno, siempre hay que empezar por algún sitio, así que este, este directo puede ser... Un buen comienzo y no os olvidéis de dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios para que Paula pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ya no nos queda más tiempo, así que nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.